Que l'altra gent entén català? Tothom? Sí? Llavors, la gent que en castellà, la gent que necessita la traducció al castellà o al català, està bé si nos juntamos más o menos para así os hacemos una traducción consecutiva. Y all the people who need English translation, if they also can also gather, it's together, so that we can translate consecutively. Y después también ya habrán ponencias en inglés y haremos la traducción al castellano y al catalán. Nadie se mueve. Bueno, perfecto, problema solucionado. Pero si gente limpia, ya tiene que... Bueno, pues empezamos. Muchas gracias por madrugar y ser tan puntuales para el FC Forum. Yo explicaré brevemente un poco la dinámica de estos días y haré una breve presentación concretamente de la primera sección, que será sobre modelos sostenibles para la creación. La idea un poco, cada año desde el comienzo tratamos en el FC Forum el tema de la sostenibilidad del sector creativo, y esto no es porque nos importe mucho de qué van a vivir los artistas, quiero decir, yo soy del gremio, pero quiero decir, es un problema nuestro, sino porque pensamos que el copyright está siendo utilizado en realidad como excusa para atacar internet, y entonces pensamos que cuanto más se acelere este proceso de transformación dentro de las industrias culturales, cuanto mejor será para defender un internet libre y neutral. Queremos decir que este año ha sido un año de grandes victorias. Queremos hacer un breve resumen, aparte de las victorias más conocidas como haber rechazado, haber conseguido como sociedad civil echar atrás actas, ISOPA, IPA, etcétera, etcétera. También hay cosas más sutiles, como que la ONU ha reconocido la libertad de expresión en la red como derecho básico, y esto es una herramienta importante que podemos utilizar en nuestras luchas contra o con, depende de los casos, los reformadores legislativos, los reformadores políticos. La revisión del filtrado de enlace ha sido declarado ilegal por la Unión Europea. El gobierno suizo ha legalizado el intercambio de archivo. El constitucional alemán prioriza el derecho a la libertad de expresión y de información sobre los intereses de los lobbies culturales, y entonces también por ley. Luego hay un informe Artgraves que, a pesar que en el Reino Unido la ley, se han intentado leyes muy restrictivas como la ley de tres avisos que entra en vigor hace año y medio, en realidad luego siendo leyes completamente como la DOPI, leyes que no funcionan en absoluto ni siquiera en sus objetivos represivos, hay el informe Artgraves es una buena noticia porque en Inglaterra las leyes son muy restrictivas, pero este informe es un informe del gobierno y entonces pone de patente las contradicciones y el mal funcionamiento de estas leyes. Luego Pablo Soto ha sido absuelto y una sentencia europea declara que bares, gimnasios, peluquerías similares, vieja lucha aquí con el tema de las GAE, etcétera, no deben pagar cánones a las entidades de gestión. Se ha ganado y todavía no resuelto el tema del canon digital y de la compensación por copia privada. En fin, que estamos ganando a tope.
Entonces, estas son las buenas noticias. El resto es que la lucha sigue. Entonces, nosotros, como XNET, digamos que hemos intentado abrir varias líneas. Primero de todo, una línea, digamos, más didáctica. Acabamos hoy de sacar este libro, que se llama Cultura Libre Digital, y que es como trabajar, dar un pequeño manual básico para que el tema de cultura libre se haga cada vez más popular. Este libro lo ha publicado Icaria y lo podéis encontrar a partir de hoy. También estamos trabajando con grupos de la Comisión Europea y el grupo Grundtvig para eso, para sensibilizar y para que no sean solo los lobbies clásicos de las industrias culturales las que tienen interlocución con los legisladores europeos. Y entonces aquí hay un grupo de trabajo de un grupo que se llama Creativity, nuevos accesos y nuevas formas de producción de la cultura, y otro grupo que es un grupo Grundtvig, que es un grupo de aprendizaje. Hay compañeros turcos, austríacos, suecos, etcétera. Y luego hemos abierto algunas líneas sobre el tema de crowdfunding. Acabamos de publicar la semana pasada un informe sobre una idea que nosotros tenemos respecto al crowdfunding, que tememos que acabe siendo una gestión de la miseria y además una herramienta para el Estado para despreocuparse de la creación cultural. Y entonces pensamos que hay que relanzar el crowdfunding, que ha demostrado cierta eficacia, hay que relanzarlo, y entonces hoy dedicaremos una sección bastante importante a este tema. Entonces, entonces la estructura general en estos días será, hoy, esta mañana, trabajaremos todo el tema de modelos de negocio, de modelo sostenible, de negocio o no, para producir cultura. Esta tarde, como he dicho, nosotros consideramos esto una temática importante porque el copyright se usa como excusa para acabar internet. Por la tarde, entonces, retomaremos la idea de las excusas con todo el tema del ciberdelito como excusa para la censura. Entonces vendrán pues, compañeros que han estado trabajando sobre el tema en el Estado español y también en el resto del mundo, las revueltas árabes, etc. Y luego el día de mañana, entonces esto es lo, digamos, la jornada hoy, la jornada reactiva, o sea, cómo evitamos que nos capen las herramientas y nos persigan. Y mañana es una jornada más en vista de cómo podemos usar esta herramienta, una vez que las hayamos liberado, para mejorar la democracia, mejorar la información y mejorar, bueno, la transparencia que está al principio de todo esto. Entonces, las intervenciones, como sabéis, son muy breves. Como sabéis también, el ECC Forum, el objetivo no es charlar, sino ver proyectos interesantes y luego, pero utilizarlos para crear entre todos herramientas de reacción y de acción. Entonces, al final de cada día habrán talleres y todos los ponentes que están participando y toda la gente participarán en talleres y entre todos intentaremos eso, crear estas herramientas o al menos ponernos de acuerdo para crear redes que puedan ser redes realmente activas sobre los temas. Los tiempos son muy breves, hay ponentes que tienen entre 7 y 12 minutos solo, pedimos a los ponentes que lo respeten. Y nada, vamos a empezar con los primeros cuatro ejemplos de modelos sostenibles. Tenemos Vicente Pardal, que nos explicará el tema de los modelos para el periodismo. Luego tendremos la gente de Freeangle, que nos hace un ejemplo de educación musical y de cómo, bueno, ellos os lo explicarán mejor. Han abierto una plataforma muy interesante para compartir herramientas educativas. Luego tenemos Josian, que nos explicará un tema bastante nuevo, pero que cambia mucho, que aporta un elemento muy importante, que es la producción libre en 3D. ¿Quién me olvido? El que me ha olvidado, que levante la mano. ¡Ah, Bookcamping! Perdona, como tengo el programa antiguo. Y Bookcamping, que nos hablará de los modelos editoriales. Vale, lo tengo.